presencia, dos colegas de prensa presenciales. Bueno, hoy se incorporó ya todo el alumnado de infantil y primaria. Son 23.000 alumnos que se incorporaron en la ciudad de Vigo y la verdad es que el día, en términos de acceso, de fluidez y de tráfico, pues fue bien, ¿no? Hubo un pequeño incidente de congestión de tráfico en uno de los colegios, en el Colegio Labor, en la Avenida de Camelias. Pararon en doble fila algunos vehículos, se hizo un pequeño atasco, retenciones, y vamos a estudiar esa zona para darle solución inmediata. De tal modo que el lunes ya veremos cómo afrontamos el aparcamiento y la entrada en ese colegio. Pero lo resolveremos, pero el resto de los más de 100 centros docentes de infantil y primaria funcionaron bien, ¿verdad? Seguimos planteando nuestro apoyo a estas acciones. Hoy estuvimos en 13 colegios con la policía local a los efectos del tráfico y seguimos trabajando con colegios para la disposición de los patios de recreo para que los diferentes grupos de niños y niñas mantengan su aislamiento colectivo y no interaccionen con otros niños y niñas de otros cursos. En la Gerencia de Urbanismo el martes llevaremos proyecto de expropiación de la senda fluvial del río Lagares en el tramo entre Manuel Álvarez y la Avenida de Madrid. En suma, saben ustedes que estamos alargando el paseo del río Lagares y ahora estamos ya en un nuevo tramo. El tramo que va desde la Avenida de Madrid hasta la calle Manuel Álvarez. Bueno, pues ese tramo lo que hacemos es expropiar. Vamos a expropiar 96 parcelas en los márgenes del río. Nos tendrá un coste de unos 430.000 euros a los efectos de hacer el paseo, construir el paseo. Como márgenes privados llegan hasta la zona del río, pues lo que haremos será la expropiación. Y por tanto, vamos a continuar la construcción del paseo del río Lagares. Además, adicionalmente, saben ustedes que vamos a rehacer todo el resto del paseo. Es uno de los objetivos que tengo marcados para este mandato, pero queremos continuarlo ya hasta zonas altas del río Lagares. El presupuesto total que tenemos para ese paseo es de aproximadamente 800.000 euros. Vamos a hacer en aquel momento 3.261 metros lineales, lo que supone solamente esta ampliación el 18% del río Lagares. El río Lagares tiene 17 kilómetros con 700 metros. Es un río pequeño que no se seca nunca y que tiene alguna característica notable, que es extraordinaria. Toda la cuenca del río Lagares está en el término municipal de Vigo. Está en la ciudad de Vigo, toda. Y la queremos íntegra, con paseos y con todas las condiciones. El proyecto incorpora, como es natural, de este nuevo paseo, de estos 3 kilómetros de paseo, incorpora el estudio medioambiental, incorpora la plantación de 140 árboles, robles, fresnos. Vamos a recuperar biodiversidad en los márgenes del río y por tanto en este momento estamos ya en la expropiación y a finales de año vamos a licitar el proyecto de este nuevo tramo de 3 kilómetros 200 metros del paseo del río Lagares. Bueno, otra buena noticia, además de esta del río Lagares, hemos de recibir el informe sobre planificadora favorable de aviación civil. Nos faltaba el informe de aviación civil. Ya sabíamos que iba a ser un informe favorable, pero hay que esperar siempre a recibirlo. Pues bien, ayer tuvimos el informe favorable de aviación civil para la actuación en la planificadora. Por tanto, en este momento, ya solo
nos falta un informe de la Xunta de Galicia para poder aprobar definitivamente la modificación puntual del Pexón, que va a hacer de la panificadora una dotación pública y con recursos de zona franca la vamos a rehabilitar en su totalidad. Así pues, fíjense ustedes, con dineros de zona franca y por tanto sin que le cueste un solo euro a esta ciudad y con todo favorable ya, vamos a recuperar la panificadora para la ciudad de Vigo en su totalidad. Y esta es una gran noticia. Es una gran noticia. Porque lleva ahí 60 años esperando. Lleva 60 años de deterioro y por fin la vamos a poner en marcha. Por tanto, mi reconocimiento a Aviación Civil por enviar el informe favorable y enviarlo además con la premura con la que lo hicieron. Bueno, debo en último lugar, pues primero hacer una valoración de la votación que hubo ayer en el Congreso de los Diputados sobre el decreto pactado entre la Federación Española de Municipios y el Gobierno de España. Y debo decir que ayer fue un día muy triste para el municipalismo español. Porque ayer se le privó a los ayuntamientos de utilizar 15.400 millones de euros que teníamos a nuestra disposición. Nosotros teníamos un convenio y un acuerdo con el gobierno, y el decreto lo reconocía, mediante el cual nos permitían utilizar todos nuestros remanentes que llevan confinados y confiscados en los bancos desde los tiempos de Montoro, desde el año 2012. Calcúlenlo ustedes, por encima de los 10.000 millones. El gobierno de España nos daba 5.000 millones a fondo perdido, 15.000 millones suman. Y el gobierno de España nos daba también 400 millones para transporte a fondo perdido. Eso suma 15.400 millones de euros de los que íbamos a disponer los ayuntamientos. Nunca hubo en la historia de este país una asignación de capacidad de actuación a los ayuntamientos de esta envergadura. Nunca. En toda la historia del municipalismo. Lo más cercano que hubo fue el Plan E en tiempos de Zapatero, que fueron mucho menos recursos que esto. Pero además nos permitían usar el superávit, además nos incrementaban las percepciones a cuenta, además nos quitaban el techo de gasto y además nos otorgaban fondos europeos. Y ayer se le votó que no. Ayer grupos políticos votaron que no. Y votaron que no sin dar ninguna alternativa. Porque yo podría entender, voto que no a esto, pero propongo esto y que se haga esto otro. No. Ayer grupos políticos del Parlamento de España votaron no sin darnos a 8.100 ayuntamientos ninguna alternativa. Ninguna. Ayer por la mañana teníamos 15.400 millones para utilizar en favor de nuestros ciudadanos, para que los ciudadanos de los ayuntamientos de España tuvieran mejores servicios, mejor ciudad, más ecológica, medioambientalmente mejor, más eficiente, para política social, para política cultural. Ayer teníamos 15.400 millones, hoy tenemos cero. Esto es lo que se votó ayer, ¿eh? Esto es lo que se votó ayer. Pero además, como ustedes saben, todos los grupos que votaron se retrataron en esta enmienda que presentaron en el Congreso de los Diputados hace mes y medio. Esto es lo que los grupos que ayer votaron en contra plantearon para los ayuntamientos. Y lo que plantearon fue nada de remanentes. En suma, los remanentes siguen confinados en los bancos, pagándole a los bancos por utilizarlos. Estos grupos no querían que utilizáramos los remanentes. Segundo, pedían el superávit del año 2019 y 2020. Está en el decreto ley. Tercero, pedían que se pudieran establecer recursos europeos para los ayuntamientos. Ya está en el decreto. Y tercero, proponían el techo de gasto del año 20 y 21, que está en el decreto. Esto es lo que nos proponían. Y nos lo proponía Junts por el CAT, Compromís, Ciudadanos, Coalición Canaria, ERC, Más País
y el Partido Popular. Esto es lo que nos proponían. Pues todo esto está en el decreto al que ayer votaron no. Todo esto está en el decreto al que ayer votaron no. Hace mes y medio opinaban esto y ayer opinaron otra cosa. Pero hubo más, porque en el decreto podíamos disponer de 15.400 millones de euros y ahora disponemos de cero. Y esto es lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. No nos dieron ninguna alternativa. Hoy los ayuntamientos de España tenemos cero euros. Ayer teníamos 15.400 millones. Nos puede gustar más o menos el reparto de los 5.000 millones, pero por cierto, se repartía el 60% por población. Nos puede gustar más o menos, pero el Gobierno de España aportaba 5.000 millones de euros a fondo perdido, más 400 millones de euros para fondo de transporte. Por eso no fue un gran día ayer para el municipalismo. Yo convoqué una junta de portavoces de la FEN para el lunes para tratar de la situación en la que estamos. Pero esto hay que añadir algo que sucedió también anteayer, que fue que el señor Montoro habló de su ley. Esta ley, la ley de estabilidad presupuestaria, es la ley que condenó a los ayuntamientos y les confiscó todos sus ahorros durante 8 años. Esta ley. La ley del Partido Popular. La ley Montoro. Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esta. Pues esta ley está vigente. Y esta ley no nos permite gastar los remanentes. No permite utilizar en favor de nuestros ciudadanos los ahorros. Y nadie dio una alternativa. Nadie dio, ni nadie ayer en el Parlamento nos dijo cómo íbamos a poder utilizar nuestros remanentes. Solo el Gobierno de España, que propone una fórmula para utilizarlos. Nadie propone una fórmula alternativa. Y salió el autor de esta catástrofe, el autor de esta ley, el señor Montoro del Partido Popular, salió y dijo que se podía utilizar el artículo 11 de la ley orgánica de esta, de la DEL, de la ley de estabilidad presupuestaria, porque contemplaba la situación y los momentos de situación excepcional. Pues conviene leer la ley, ¿verdad? Conviene leerla. ¿Saben qué dice? Dice, excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control de las administraciones públicas. El Estado y las comunidades autónomas no le da esta posibilidad a los ayuntamientos. Otra nueva mentira. Esta vez del Partido Popular también, con Montoro a la cabeza. Esta ley solo permite excepcionar en circunstancias extraordinarias los déficits al Estado y a las comunidades autónomas. No nos permite a los ayuntamientos. Solo al Estado y a las comunidades autónomas. Por tanto, cuando el señor Montoro salió diciendo que esta ley permitía a los ayuntamientos en situaciones extraordinarias gastar nuestros remanentes, uno, o mintió, o dos, o no había leído su ley. Una de las dos opciones. O mintió, o no conocía su ley, porque se lo acabo de leer. Excepcionalmente el Estado y las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el Estado y las comunidades autónomas, los ayuntamientos no. Y por tanto, una vez más queda claro que algunos no quieren que los ayuntamientos tengamos recursos. Y trasladándolo ya a la ciudad de Vigo y en el ámbito de lo concreto, que para mí es muy importante, como ustedes pueden comprender, pues esta ley significaba que el Ayuntamiento de Vigo podría gastar sus remanentes, 80 millones. Significaba que de los 5.000 millones aproximadamente le iban a corresponder a la ciudad de Vigo 40 millones y ya estamos en 120 millones de euros y por transporte nos serían a entregar unos 8 millones de euros. Ayer, el Partido Popular con Casado a la cabeza, Ciudadanos y el diputado del Bloque
le quitaron a esta ciudad 128 millones de euros. 128 millones de euros. Que es la inversión que esta ciudad hace con sus recursos seguramente en 7 años. Y nos los acaban de quitar. ¿Aplaudían a qué? ¿A eso? ¿A qué aplaudía el Partido Popular ayer en el Congreso? ¿Aplaudía a que los ayuntamientos perdimos 15.400 millones de euros? ¿Y los diputados y diputadas de Galicia y de Vigo del Partido Popular y el diputado del Bloque aplaudían a que Vigo, por ejemplo, pierde 128 millones de euros? Pues yo quiero que toda la ciudad lo sepa, ¿eh? Quiero que toda la ciudad lo sepa. A Vigo la votación de ayer le quitó poder utilizar 128 millones de euros en los próximos años, de los cuales en torno a 60 en estos 2 años siguientes. Esto es el resultado y tenemos que saberlo, porque se puede esconder todo lo que se quiera de política y de mentiras, pero esta fue una decisión de interés de partidos en contra de intereses de ciudadanos de los ayuntamientos de España. Yo convoqué una junta de gobierno y el lunes escucharé a los miembros de la junta de gobierno y veremos qué es lo que se puede hacer. Yo no voy a dejar de pelear en favor de los ayuntamientos, como hice siempre, y los voy a seguir defendiendo. Otros se doblegan a los intereses de sus partidos. Y si alguna vez alguno dice algo, le puedo dar los datos. Por ejemplo, de lo que perdió Madrid. Por ejemplo. Me voy a quedar ahí por ahora. ¿Alguna pregunta? Alcalde, esta mañana tuvo una reunión con la ejecutiva del Partido Socialista. Comité territorial, perdón. Lo remito al portavoz, que diga el portavoz. Van a hacer una. Era por si había. Deben estar haciéndolo ahora. Por si se había tocado el tema de los remanentes. Mi diálogo con el gobierno de España es permanente. Mi diálogo con el presidente del gobierno y con la ministra de Hacienda es permanente. Estoy en contacto permanente con ellos como presidente de la FEN, como es natural. Pero sí, está claro, que hablé con ellos, ¿no? Hoy lo que hubo fue un comité territorial. Pero mi postura sobre esto la estoy divulgando en todos los medios de comunicación de España, ¿verdad? Ya se puede imaginar cuál es mi opinión al respecto. Lo mismo que digo en todas las radios, todas las televisiones y todos los periódicos de España. Detrás de la pantalla, por favor. Sí, alcalde, buenos días. Buenos días. Soy Antonio Valdejo, de Vigo Minuto. Sí. ¿Qué ha cambiado desde su comparecencia en el Congreso pasado el día 4 de junio cuando defendía la derogación de la ley Montero? Lo sigo defendiendo. ¿Por qué? Señor Albadejo, la sigo defendiendo. No se vaya por los cerros de Úbeda. La sigo defendiendo. Si la derogan mañana, estupendo. ¿Y no sería ese camino? Mejor que... No depende del alcalde de Vigo y del presidente de la FEN. Depende del Congreso de los Diputados y del Senado. Si la derogan, estupendo. O si la transforman en lo que tiene que ver con los municipios, ya nos vale. Si quitan la parte que agreda a los municipios, a nosotros ya nos vale. Que es la derogación de todo aquello que tiene que ver con las corporaciones locales. En suma, a nuestro efecto, derogación de la ley de estabilidad presupuestaria. Lo sigo defendiendo. Es que parece que esa posibilidad hubiera tenido el mayor número de acuerdos. Perdón, no lo escuché bien. Digo que esa posibilidad, la posibilidad de derogar, la propuesta de derogar la ley Montero, hubiera tenido mayor número de apoyos. Que adelante el Parlamento para hacerlo. Lo pedí allí en mi comparecencia y lo sigo manteniendo ahora. Gracias. Soy Maite. Quería preguntarle si como presidente de la FEM el lunes va a llevar alguna propuesta alternativa a usted. Bueno, déjeme que el lunes se lo diga a los miembros de la permanente, ¿no? Que lo hable con los alcaldes y alcaldesas que estamos allí. Pero bueno, tenemos que ver cuál es la situación en la que estamos, porque en este momento tenemos 0 euros, ¿eh? Tenemos 0 euros. Y por tanto, tenemos que ver cuáles son las vías de progreso. Yo voy a seguir defendiendo ayuntamientos como hice siempre, ¿verdad? Y el Congreso de los Diputados decidió que no, pero la FEN había hecho una propuesta. Y el Congreso dijo simplemente no, pero no nos hicieron una propuesta alternativa.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que decidimos en la FEM colectivamente, claro. Pero yo conocí la noticia ayer y el lunes reunimos la FEM ya. Porque hoy no podíamos, ¿verdad? Hoy no daba tiempo físico a hacer la convocatoria. Sí, buenos días, alcalde. Buenos días. Viernes Televisión. Sí. Esta mañana le preguntaban también un programa a nivel nacional si usted había pensado en dimitir o poner su cargo a disposición como presidente de la FEM. No sé si pasa ya... No me hicieron esa pregunta, no. Yo, donde yo estuve no me hicieron esa pregunta. Bueno, pues se lo pregunto yo directamente. ¿Usted el lunes va a poner su cargo a disposición o dimitir como presidente de la FEM? Gracias. Por supuesto que no. Yo defendí la FEM toda mi vida y defendí a los ayuntamientos e hicimos una propuesta de defensa que significaba, entiéndalo bien, 15.400 millones para los ayuntamientos. Esto no sucedió nunca en la historia de la FEM, nunca. Y los que votaron que no, pues no proponen una alternativa. Por cierto, y por recordárselo, en la FEM esta propuesta ganó democráticamente. Por tanto, ganó democráticamente en la FEM, perdió en el Congreso de los Diputados, pero eso es otro ámbito del Estado. Señor Caballero, pero salió con el voto de calidad suyo. Igual que los presupuestos de la Ciudad de Madrid. Los presupuestos de la primera ciudad de este país, 3,5 millones de habitantes, salieron por el voto de calidad del alcalde. No, no es cierto que siempre hubiera consenso. Otra leyenda urbana. Mire, por allá por el año 2009, el Partido Popular dejó de asistir a las ejecutivas de la FEM durante año y medio. Es que no toquen de oídas, por favor. No toquen de oídas. Es decir, en la FEM hubo serios conflictos. Y en el año 2012 yo llevé al Constitucional estas leyes que estamos cuestionando, encabezando a 3.500 alcaldes. Claro que la FEM es un organismo vivo y con conflicto político, pues claro. La FEM no puede ser una balsa de aceite, somos ideologías distintas, alcaldes distintos, tamaños distintos. Y por tanto yo le estoy citando dos crisis serias en la FEM. Cuando se elaboraron estas leyes antimunicipalistas del Partido Popular, y yo las llevé, yo llevé el arsal al Tribunal Constitucional, yo lo entregué físicamente allí. Y cuando en el año 2009 el Partido Popular, por razones que no vienen a cuento, durante año y medio no asistió a las ejecutivas, abandonó la FEM. ¿Qué es eso de que en la FEM siempre hubo unanimidades? ¿Quiere que le cuente discrepancias en la época de otras presidentas y presidentes? Por docenas. Es una leyenda urbana eso. Exactamente igual que ayer escuchaba decir a un miembro significativo de la FEM que el acuerdo del reparto de los 16.000 millones a las comunidades autónomas se hizo por población. Pues es mentira. Es una falsedad. No es cierto. Retiro la palabra mentira. No es cierto. Se repartieron por muchos criterios. A veces da la impresión de que vamos generando el pasado de forma nueva. Yo le estoy dando datos, ¿eh? No opino sobre eso. Doy datos. En la FEM hubo muy serias crisis muchas veces. ¿Más preguntas? La pregunta es, si usted lo ve como una derrota personal... Ya le contesté. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, sí, buenos días, presidente y alcalde. Le quería preguntar, Guillermo Fernández va a una rueda de prensa también después del Consejo de Política Territorial del Partido Socialista, y no me ha quedado muy claro porque él ha planteado que algunos de los aspectos del decreto ley IDEA que ayer cumplió el Congreso se puedan incluir en otra reforma legislativa que podrían ser, por ejemplo, los presupuestos. ¿Se ha planteado esto? Quiero decir, ¿se ha trasladado Pedro Sánchez de alguna manera que se van a incluir algunos de los aspectos del decreto de ayer y en este caso cuáles en otra reforma legislativa? No, como usted comprende, yo le puedo hablar en términos de la FEM. O sea, no le puedo hablar en términos del gobierno o de los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros ayer asistimos a una decisión legítima del Congreso de los Diputados que hizo que nuestra capacidad de utilizar 15.400 millones desapareciera.
Bueno, pues nosotros, como es natural, querremos reconstituir una parte de este descalabro para los ayuntamientos, porque esto fue un descalabro para los ayuntamientos, ¿eh? Para 8.100 ayuntamientos. Por cierto, sin distinción de colores políticos. El ayuntamiento que recibía más recursos por habitante con esta propuesta, la que ayer se tumbó, ni siquiera era de color socialista. Ni siquiera, ¿verdad? Digo por aclarar algunas cosas, porque hay veces que escucho y parece, no, no, esto es transversal. Y ayer, ayuntamientos de partidos que votaron que no y ayuntamientos de partidos que votaron que sí, pues sufrieron igualmente un retroceso muy importante en su capacidad de gasto. Yo tengo ideas, como es natural, que llevaré adelante. Las voy a plantear primero en la Junta de Portavoces y en la FEN, porque quiero que sean decisiones apoyadas desde la Federación de Municipios y Provincias, que no es un órgano unipersonal de presidente, es un órgano de gobierno y de comisión permanente, y veremos por dónde podemos ir para tratar de reconstruir el hándicap inmenso que se produjo ayer con esta votación negativa. Porque miren ustedes, nosotros podríamos estar ahora con este decreto aprobado, saber que tenemos 5.000 millones y estudiar en el Congreso de los Diputados la fórmula de reparto, saber que vamos a poder utilizar nuestros remanentes, saber que vamos a recibir 400 millones de euros, saber que tenemos el superávit del 18, el del 19, el incremento de las entregas a cuenta, y estar hablando en el Congreso de los Diputados del punto divergente. Hubiera sido una decisión, en mi opinión, adecuada para los ayuntamientos, y que el Congreso de los Diputados decidiera el criterio de reparto de los 5.000 millones. No quisieron. No quisieron. No quisieron hacer eso. Y hombre, podían haberlo hecho y no era malo, porque solo había discrepancia en un punto, ¿eh? Solo había discrepancia en el apartado remanentes y 5.000 millones. Y la propuesta del gobierno, que nosotros aceptábamos desde la FEN, era, oiga, que el Congreso de los Diputados en la tramitación lo decida. Y hoy tendríamos una parte de aquel decreto aprobado y en vigor, y lo estaríamos usando. Y las ciudades en este momento, y los municipios, estaríamos usando el superávit. Y hubiera sido seguramente una decisión más adecuada, porque los grupos parlamentarios guardaban sus respuestas y sus reservas con respecto al punto conflictivo, ellos decidirían el reparto y dispondríamos de los 5.000 millones que para el presidente de la FEN, en tanto vengan a los ayuntamientos, vale, porque el reparto ya es una cuestión interna. Pero yo les quiero resaltar, las comunidades autónomas no tuvieron acuerdo en el reparto de los 16.000 millones, ¿eh? No tuvieron acuerdo interno. Por tanto, bueno, nosotros el lunes empezaremos a trabajar, lo retomaremos, pero fíjense, no partimos de un determinado nivel de cesión de cuestiones hacia los ayuntamientos, partimos de cero, ¿eh? Nos volvieron a la casilla cero ayer. Y esto no es muy municipalista, que yo sepa. Bueno, pues se lo acabo de decir, en lo concreto, aunque esta rueda de prensa siempre tiene dimensiones de toda España, ¿no? Pero por aclarárselo en el Ayuntamiento de Vigo, nosotros íbamos a recibir aproximadamente, porque nunca la cifra se conoce con exactitud, ¿no? Íbamos a recibir de esos 5.000 millones, entre los tres meses que quedan de este año y el año que viene, unos 40 millones de euros para utilizar en los siguientes 16 meses. Eso es una cifra inconmensurable. Pero además, a partir de ese momento, íbamos a disponer de todos nuestros ahorros. Y específicamente en este mandato, es decir, en el mandato para el que yo fui elegido alcalde, pues además de eso y del fondo de transporte, tendríamos otros 16 millones de euros más. ¿Qué significa? Pues significa que en estos tres años siguientes el Ayuntamiento de Vigo dispondría de unos 60 y tantos millones de euros. Eso es una cifra inmensa. Y en este momento tenemos cero. Y en el resto del tiempo, hasta 128 millones de euros. Pero en este mandato, en estos tres años que quedan, acabamos de perder más de 60 millones de euros.
Yo quiero que el Partido Popular me diga si está contento con eso aquí en Vigo, ¿eh? Y quiero que el diputado del bloque, que creo que es de Coruña, venga y nos explique que está contento porque Vigo perdiera esto, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Que bueno, que su diálogo es permanente con el presidente del gobierno y con la ministra Montero. Yo quisiera preguntar si he tenido la ocasión de hablar con ellos entre ayer y ahora, y si es así, si han trabajado su apoyo, su respaldo, sobre todo en la gestión y la tramitación de este decreto. Bueno, como usted comprende, por el gobierno tiene que hablar el gobierno, ¿verdad? No soy yo. Y habla muy bien, por cierto, la portavoz, que es una gran ministra de Hacienda y una gran portavoz, y el presidente, ¿no? No, lo decía porque en la pregunta decía, bueno, acaba de estar usted, yo digo que, hombre, durante este tiempo, pues como usted comprende, nuestra relación con el gobierno pues fue fluida y es intensa. Bueno, esta propuesta de que el reparto de los 5.000 millones pasara a tener un 60% de población, como ustedes comprenden, yo la conocía, claro. La conocía antes de que se le transmitiera a los grupos políticos en el Parlamento. Y bueno, pues me parecía que era una propuesta que si conseguía acuerdo estaba bien. Porque desde la FEM lo que yo valoro es que los ayuntamientos íbamos a recibir 5.000 millones. El reparto interno siempre es conflictivo, siempre es conflictivo. Las comunidades autónomas no estuvieron de acuerdo en el reparto de los 16.000 millones, pero íbamos a recibir del gobierno de España 5.000 millones a fondo perdido. Y algunos decían, bueno, se condiciona a los remanentes. Ya no. Ya no se condicionaba a los remanentes. Ya el 60% era por población. Y por tanto hubo una aproximación por parte del gobierno a posiciones de grupos que hacían planteamientos distintos. Y por cierto, en la tesitura de, oiga, y lo van a hacer ustedes en la tramitación como proyecto de ley, ese reparto. Claro, visto desde la FEM, yo valoro 5.000 millones para los ayuntamientos. Y por cierto, no olviden nunca, ¿eh? Nosotros somos 8.131 ayuntamientos. De esos 8.131 tenemos superávit casi 7.900, ¿eh? Tenemos remanentes casi 7.900. El 97% de los ayuntamientos tenemos remanentes. Solo un 3% no los tiene. Bueno, pues ya se corregía eso también. Y se decía, el 60% se reparte por la población. Entonces, ayuntamientos que no tenían remanentes iban a recibir cifras muy significativas por su población. Ahora, repartir por población significa, con respecto al reparto anterior, ir en contra de los pequeños y medianos ayuntamientos de España, ¿eh? Que todo el mundo sepa eso también, ¿eh? Que si repartimos por población, quienes salen perjudicados son los pequeños y medianos. ¿Más cuestiones, por favor? Sí, quizás a lo mejor no fui demasiado concreto, o sea, le pregunto más directamente, ¿se siente usted cuestionado por algunos partidos, por el resto de partidos, evidentemente, que están cuestionando? Sí. ¿Se siente respaldado por su propio partido? No, pero sí, yo le tengo que decir algo importante. Es que en la FEM, las votaciones que hicimos y que propusimos, yo siempre las gané. Y esta también. Esta también. Es que esto es una votación democrática de la FEM, ¿eh? Ganada mayoritariamente. Y por tanto hay mayoría en la FEM, hay una mayoría clara. ¿Que las minorías cuestionan? Bueno, es posible. Por cierto, algunos que lo cuestionan deben explicarle a sus ciudadanos por qué no quieren que le lleguen esos recursos para utilizar en sus ciudades. Algunos. En relación con esto, alcalde, ¿cómo valora el hecho de que su propio partido haya también gente que haya cuestionado este decreto? Sí, pero yo hablo como presidente de la FEM. Bueno, si quiere también le hablo teniendo en cuenta los diferentes grupos políticos en la FEM. Sí, pero miles y miles y miles dijeron que sí. ¿Verdad? Usted me puede citar dos o tres. Yo le cito más de 3.000. Por cierto, oigo decir, el alcalde de no sé dónde lo cuestionó, y es mentira. No voy a entrar en cada caso concreto, ¿no? Pero como usted comprende, en este país hay 8.100 ayuntamientos. 8.100, bueno, pues si hay 8.100, hay opiniones y, oiga, pues puede haber algún alcalde
de color político socialista que no le guste. Sí, puede haberlo, claro, ¿por qué no? Nosotros a la gente que discrepa no hacemos como otros partidos que los echan, ¿eh? Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Alcalde, ¿alguna obra importante en Vigo se va a parar o no se va a poder realizar? Yo voy a tratar de no parar nada, ¿verdad? Yo ya estoy actuando en la ciudad, al tiempo que en la FEN también, y por tanto voy a tratar de recuperar al máximo todo aquello que esta votación nos quitó, como ciudad y como FEN. Pero en lo concreto de la ciudad, las obras que yo tenía previstas sacar en este momento las voy a sacar todas. A concurso me refiero, ¿eh? A concurso. Las voy a hacer todas. Ya me manejaré yo para financiarlas. La ciudad sabe que aquí manejamos muy bien los fondos públicos. ¿No se va a parar nada entonces? No, no voy a parar nada, no. Al revés, voy a movilizar más de lo que tenemos en marcha. Y mire que tenemos la ciudad llena de obras, llena de acción, pues todavía lo voy a aumentar más. Y eso, que no me dejan utilizar los recursos del Gobierno de España. Si me los dejaran, ya se pueden imaginar. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias, muy amables. Me voy a hacer bodas.